acaba de abrir su puerta, el punto del flow. Ve que lo que, dale para acá para que te active de toda clase de tenis, contenido, por los che, en accesorios, bermuda y todo lo que pueda tu manga, aquí está todo. Ve que lo que, dale para acá para el punto del flow. A ustedes. La gente fuerte, manguen su tenis. En su tenis original, te lo dice Hanser y Craig, no oculto. ¿Qué mira, qué? Mira esta franelita, mira esta franelita. Mángate. Originales, mi hermano, originales. Saludos, mi gente. Hoy en el día de hoy tenemos una entrevista. Gracias a El Punto del Flow por su locación. Hoy estamos con lo que es Hanser y Craig. La gente dura que están matando las redes, lo que es TikTok, tienen una carrera de artista que es muy prometedora. Hanser y Craig, ¿quiénes son Hanser y Craig? Bueno, Hanser y Craig es un dúo que realmente es de Brisa del Este y somos dos muchachos emprendedores en el cual hemos sido un ejemplo a seguir de muchas personas, ya que nosotros tenemos una carrera bien especial para los fanáticos de TikTok, YouTube e Instagram. Realmente me siento agradecido con todo el mundo. Somos dos chamaquitos que somos humildes y realmente me siento full agradecido con todas las personas que me apoyan. Aparte de la carrera artística que ustedes llevan, veo que ustedes tienen una carrera de lo que es humor, un humor sano. Exacto. En TikTok. ¿Cómo llega Hanser y Craig a lo que es TikTok? Nosotros, ¿y cómo llega a crecer tan rápido? Porque yo conozco personas que en el día de hoy han empezado junto con ustedes y no han podido obtener lo que es seguimiento, seguidores, like, así como ustedes. Nosotros tratamos de llevarle buen contenido a la gente para que la gente se entretenga y a la vez uno tiene una forma de hacer los videos que uno se trata de reflexión especial también, especialmente. Entonces nosotros tratamos de llevarle buen contenido a la gente para que la gente se sienta bien. También no hacemos cosas que puedan perjudicar a los niños. Exacto. ¿Lo entiendes? Para que ellos no lleven mal la expresión de nosotros. Exacto. Ya como podemos ver, Hanser y Craig en lo que es el hábito musical. ¿Cómo viene el crossover de la música al humor? ¿Qué ustedes vieron? Que dijeron de que me voy a poner para la música. No, espérate, que es por TikTok. ¿Cómo es? Realmente eso viene porque yo vi muchos influencers pues que estaban haciendo TikTok. Y yo vi, bueno, pero yo doy para esto, mi hermano da para esto, nosotros somos un dúo y podemos dar para eso, ¿entiendes? Porque nunca es tarde, ¿entiendes? Entonces nosotros agarramos y yo le dije a él, vamos a hacer para el de TikTok a ver cómo nos sale. Y pues hicimos un TikTok, se hizo viral. Pues yo dije, bueno, pero estamos creciendo, ¿entiendes? Se está viendo el progreso. Si nosotros seguimos haciendo eso, pues podemos adquirir más seguidores, ¿entiendes? Entonces, eso viene de la música al TikTok. Viene porque yo vi muchas personas que pues estaban influyendo mucho en eso y pues yo dije, pero yo puedo dar para eso, mi hermano puede dar para eso y por eso viene ese dato ahí. Hey, siguiendo en ese mismo tema de TikTok y la música. Me dijiste que tuviste una conexión con TikTok. La conexión, ¿tú la percibiste? ¿La viste cuándo? ¿Cuándo fue que tuviste? Tú dijiste, mierda, por aquí es, aquí es, y por ahí seguiste. ¿Cuándo fue que tú viste eso? Bueno, pues, como te expliqué, cuando el video que nosotros subimos se hizo viral. O sea, no es que tan viral, pero por lo menos cogió un par de views cómodos, que me sentí bien. Dije yo, pero mira, se está viendo el progreso. Y pues mediante eso, nosotros nos motivamos a hacer más videos en TikTok y mediante la plataforma de TikTok, pues hemos crecido más de la cuenta. Otra cosa, la gente se identifica con nosotros. La gente ve nuestro video y dice, wow, esos chamaquitos están metiendo mano. ¿Deja dinero lo que es la plataforma de TikTok? ¿O usted le ha dejado dinero, genera, cómo lo hacen? ¿Qué hay que hacer para generar
dinero en TikTok, si se, si se puede dar el dato, porque, ¿me entiendes? Bueno, yo te voy a explicar más o menos un poquito. La plataforma de TikTok, muchas personas creen que no deja dinero, pero realmente sí deja dinero. Claro. Lo que hay que saber cómo conseguir ese dinero, ¿entiendes? Entonces, la plataforma de TikTok deja dinero porque cuando tú haces los live, o sea, los live en vivo, cuando tú haces esos live, las personas te mandan regalos. Esos regalos son como monedas, ¿entiendes? Esos son monedas de la misma plataforma de TikTok. Esa moneda, cada 400 diamantes, se podría decir así, cada 400 diamantes son un dólar. Entonces, como cada 400 diamantes es un dólar, ya es un ejemplo, tú tienes 1000 diamantes, son como 5 dólares, alrededor de 5 dólares. Entonces, cuando nosotros hacemos los live, cuando cantamos y etcétera, hablamos temas importantes, hay personas que les gusta ese contenido y pues nos regalan esas monedas y eso se convierte en diamantes. Entonces los diamantes, es como así, un proceso así, los diamantes se convierten en el dinero y... Ok, se entiende. Para entrar en materia, lo que es el artistaje, ¿qué tiempo tiene Hansel y Kerry trabajando lo que es música? Nosotros estamos trabajando desde pequeños, nosotros somos niños emprendedores. Que vinimos trabajando desde el inicio de los medios. Veo que ustedes cantan mucha, una música más a lo que es al amor y desamor. Más adecuada. Por ahí es romántica más o menos. Exacto. Sí, nosotros nos adaptamos a lo romántico, también cantamos también reggaetón normalmente y dembow, porque hay diferentes públicos. Eso se entiende. Exacto. Pero mayormente nosotros nos vamos a lo romántico, letras limpias, letras que se puedan entender. Y que hay que marcar la diferencia, porque tú sabes que ya aquí en Brisas del Este, el barrio de nosotros, hay muchos jóvenes ya que influyen en lo que es el dembow, etcétera. Nosotros sí cantamos dembow, pero estamos influyendo más en lo que es el amor. Son valores en el cual eso viene desde la casa, ¿entiendes? Entonces nosotros pues le cantamos música buena a la gente para que la gente no se arrepienta o no se sienta mal de escuchar a nosotros, ¿entiendes? Sí, porque yo veo en ese mismo tema, yo veo como que ustedes tienen la combinación. No sé, una combinación como que ustedes tienen, hasta en el vestuario, en el peinado, la prenda, todo eso, ustedes tienen como la combinación. ¿En qué área te destacas tú en el ámbito de la música? Yo soy el que rapeo, yo soy el que pongo la melodía. ¿Cómo se clasifica cada uno? ¿Cuál es la voz fina y la voz aguda? Como se puede ver, somos el dúo Hansel y Kraylin. El primer integrante del dúo soy yo, que soy Hansel. El segundo es él, porque como va el nombre, ¿entiendes? Sí, pues yo rapeo y él es el que entona, él es el que pone la voz fina. Mayormente nosotros hacemos las dos variedades. Yo rapeo también. Y él entona, pero en el ámbito de que vamos a hacer una música y cosas, yo soy el que le meto más romántico, y él es el que más rapea, el que siempre tiene el rapeo, que lo que es, nosotros, y yo entono, y la gente se identifica con nosotros así, nosotros somos parecidos. Como que Hansel rapea y Kraylin entona, pero también Kraylin rapea y yo en vez en cuando entono. Proyecto que ustedes tienen en la música, ¿cuál es su proyecto? ¿Con quién tiene un featuring? ¿Con quién ustedes les gustaría grabar de ya el género urbano establecido? ¿Me gustaría saber esa parte sobre ustedes? Bueno, en estos días, el 27 del mes que pasó, que fue octubre, septiembre. El 27 de septiembre, hicimos un tema con Jack Black, o sea, el gurú, y Jason La Para, que es también nuestro hermano, titulado Me Amenazaron, ha tenido una buena aceptación del público y me siento full agradecido con la gente de TikTok, ya que esas personas son fieles de nosotros y me mandan muchos videos con ese tema, colaboraciones que tenemos ahora con artistas de aquí, del barrio. Bueno, con el Choc le tenemos un tema, ¿Qué más de ahí tú quieras al estar? Lo tenemos planeado, nada más falta un par de cositas cuadradas, pero estamos haciendo esos proyectos para que ese tema se dé. ¿Con quién le gustaría grabar dejándolo urbano ya establecido?
Bueno, con el que me gustaría grabar del género urbano. Pues le gustaría, porque ustedes son dos, ya no se puede pasar con uno. Sí. No, nosotros siempre nos llevamos, siempre estamos unidos. Lo que él diga, eso es. Lo que yo diga, claro, eso es. Lo que diga. Ahí me va a redigir. A veces se toman aceptaciones que, o sea, Craylin no sabe, Hansen no sabe, y yo la acepto, y después... Craylin no quiere. Ajá, ¿cómo ustedes se llevan ahí en ese ámbito? Realmente nosotros somos dos chamaquitos que... Lo que él diga, eso es. Si tú me dijiste, vamos a grabar con fulano, está todo fuego con todo. Yo no dije, no, yo no voy a grabar con fulano, porque nosotros mantenemos la profesionalidad, ¿te entiendes? Nosotros somos humildes, nosotros tenemos... como una forma de que nosotros podemos grabar con cualquier persona que esté haciendo su trabajo. Pero nosotros no, porque al final todo esto es música. Si fulano no se lleva bien conmigo, no importa, yo agarro y digo, ¿qué es lo que hay que grabar con fulano? Está bien, vamos a grabar. Esto es música. ¿Con quién artista establecido ya en género urbano le gustaría grabar? Bueno, el artista establecido que me gustaría grabar sería Rochy, ya que Rochy ha sido un artista que ha demostrado muchas cosas, ha callado mucha boca, ¿entiendes? Muchos no confiaban en él y todo el mundo está claro de eso, ahora mismo es la máxima. Y otro artista que también me gustaría grabar o nos gustaría grabar, porque como le expliqué, lo que él diga eso es, lo que yo diga eso es, nunca tenemos de qué, ¿entiendes? Con el Alfa el Jefe. Claro, okay. A mí también, nosotros tenemos las mismas opiniones, nosotros siempre hablamos de que de quién nos gustaría grabar. Como él dice, a mí me gustaría grabar con Rochy porque nosotros somos un dúo, el dúo dinámico Hansel y Craylin. Y quiero darle gracias a la gente también que nos apoya, que tiene siempre su like y su comentario en nuestro video. Porque hay gente que confía en nosotros y saben que nosotros vamos a llegar. Exacto, sí. ¿Ha habido esa cercanía junto al trabajo de Rochy con usted? Un poquito. Nosotros teníamos un junte con Waldo Calle, que no se pudo, que uno no pudo juntarse con Rochy por la bruna del coronavirus, por una situación, o sea, también por lo de la pandemia, que él no pudo juntarse con nosotros, pero nosotros teníamos un video que íbamos a hacerle la, ¿cómo dejarse la entrevista? Pues vamos a hacer una entrevista, un video nosotros íbamos a hacer de la música de él. Ajá. Nosotros hicimos un tema que un nosotros tema teníamos de la música de él. Entonces nosotros teníamos un tema, igual nos invitó para conocer a Rochy. Allá mismo aprovechamos, hicimos el video en el parque y todo. Pero Waldo específicamente nos invitó para hacernos una entrevista, ¿entiendes? Claro. Porque él conoce de nuestro talento. Un día antes, una noche antes, él hizo un live conmigo y con él para cuadrar eso. Y me dijo que al otro día, o sea, que venga al otro día, pero no se pudo el otro día. Y lo dejamos por un domingo cuando bajamos. Lo vimos, hicimos un coro, grabamos un video, pero no se pudo dar la entrevista ya por cuestión de luz, problemas y eso. Hansel y Craylin, hablando de todo un poco, ¿quién es que lo maneja a ustedes? ¿Quién compañía lo tiene firmado? Te lo mismo. Tengo claro que Calentones Record, bueno, la compañía. Sí. Calentones Record, en verdad, es la compañía que está matando. Calentones Record es nuestro manager, está matando en los Estados Unidos, Venezuela y un par de sitios más, un par de países más. Y pues él es que está metiendo mano con nosotros, en verdad, y le damos las gracias por meter mano con nosotros, porque en verdad él confía en nosotros y nos sentimos agradecidos de que él sea nuestro manager. Desde el inicio nos ha apoyado. Desde el inicio, ¿sabes? Calentones Records. Calentones Records. También un apoyo que siempre desde el inicio también nos ha dado, que es Ale Design. También allá, Wedding TV Show, Jeff Black, gente fuerte, el gurú, Jeff Black produciendo, el maestro, el que sabe de todo aquí. Jeff Black tiene una trayectoria muy buena, por eso yo siempre le doy una bendición a él, porque él siempre vive trabajando y siempre el apoyo del inicio también nos lo ha dado. Gracias, mi gente. Sí, full de todo, full de TikTok. Sí. Full de video, porque yo te tengo que trabajando profesionalmente los videos y su canción. Sí, sin embargo, la nueva. Pero yo lo investigué un poquito a ustedes. Me puse ahí a incluir, como ese por ahí me documenté. Vi ahí que ustedes le mandaron un rafagazo a un chamaquito nuevo talento y que ustedes. ¿Qué es lo que pasa ahí? No voy a mencionar nombre porque ya. No. ¿Me entiendes? O no, si digo el nombre, digo el nombre. No es necesario, no es necesario tampoco decir nombre porque. Pero vamos a responderte a la pregunta.
realmente nosotros no decidimos tirarle a él, fue él quien decidió tirarnos a nosotros, ¿entiendes? Incluso nosotros tenemos un tema con él, que Yeplan me dijo, Hansel, vamos a meter a tal persona al tema, ¿qué tú dices de eso? Yo soy una persona que yo tengo un buen corazón, ¿entiendes? Yo soy humilde, al igual que él, nosotros somos dos chamaquitos, que eso es a lo que sea. Le dije que dema con gente, que yo no voy a grabar con gente, tato, hicimos el tema, él salió en el tema, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Parece como que él se llenó de odio, no sé, se sintió como menos, yo no sé qué fue lo que pasó. Él agarró y me tiró una tiradera. Yo no le quería responder, él no le quería responder porque, ¿entiendes? Somos pana. Claro, somos creía pana. Que era pana. Él agarró y nos tiró una tiradera. Pues nosotros, por la gente que nos preguntaba, Hansel, pero tú no le vas a responder, Craig, y que lo que ustedes no le van a responder. Yo dije, mentira, la gente ya me tiene sofocado con eso, claro. Vamos a tener que responderle porque uno hace lo que digan los fanáticos y uno está aquí por los fanáticos. O sea, que fue el que le tiró a ustedes. Sí, realmente sí. Y sí, puede buscar la fecha y de todo, si él no lo ha borrado. Que ahí yo me manejo con pruebas, ¿entiendes? Bueno, nosotros tratamos de llevarnos bien con todo el mundo. ¿Pero quién es esa persona? ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre de esa persona? No, es que si mencionamos nombres, después van a creer que uno no es humilde. Pero no, pesa no, mencionar. Pesa mencionar a TV Music. Realmente. TV el menor. Pero que realmente uno no tiene de más con ellos. No, ¿me entiendes? Ahora mismo ellos vienen, ¿qué es lo que? Un abrazo, se le da un abrazo, porque es que eso profesionalmente que se hace. Y no siente que ese abrazo va lo abracé. Pero él puede huyar. No, manito, ahora mismo él viene. Ahora, el que sabe que el que tiene que pedir perdón es él, ¿entiendes? Porque él fue el que faltó. Él fue el que faltó. Yo no dije, vamos a tirarle a ti bien menos, que yo pensaba que era ocupado. Si él pide perdón, se tumba todo. No lo perdono, porque eso es... No, es que ya él te ha perdonado de lo menos. Y yo no tengo rencor con nadie tampoco, ¿me entiendes? Él es que tiene su tema. En todos los temas, él tiene que tirar una puya, ¿entiendes? Yo no tiro puya a nadie. Yo lo mío es natural. Yo trabajo profesionalmente. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Ok. No, para cortar el tema ahí ya, porque ya yo veo que ustedes dicen que sí. Lo pueden hacer. No, yo no de todo aquí. Mantequilla, hermano, aceite. Los números están ahí. ¿Ustedes quieren saber quién ganó o algo? Los números están en la Facebook. Ya, la de la YouTube también están ahí. En Facebook, okay, Hansel y Craig. ¿Son reales esas cadenas que ustedes tienen ahí? Porque yo no fui de ojo, ustedes. Por de plata, otra cosa. Tenemos más de 2 años con esa cadena, ¿cómo están? De lo mismo. Pero son reales. Son reales. Tú no la ves. Pueden dar sueños a la gente, a los seguidores. Esos son reales, son reales. Claro que sí, claro. ¿Pueden decir cuánto costó esta cadena? No, porque en verdad, mira, hay gente que dice que no, porque yo soy humilde y vaina. Pero realmente a mí nunca me ha gustado de que estar presumiendo lo que yo compro. Yo lo compro para nosotros. Claro. ¿Entiendes? Puede ser una cadena de 100 pesos. Y eso tiene el mismo valor, mi hermano, porque eso es de nosotros, eso es para nosotros usar. Son muy humildes ustedes, son muy humildes. Me gusta que tú le haces muchas bendiciones en su carrera, ya tanto como artista y como TikTok también, porque veo que ustedes van por ahí por alguna línea. Den sus redes ahí para que la persona que nos siga a nosotros también la siga. Antes de dar las redes, yo quiero dar un mensaje, ¿entiendes? Yo quiero darle gracias a mis padres, que a pesar de todo nos ha apoyado, Francis Gómez, Milagros Uriel, claro. A pesar de todas las circunstancias, que tú sabes que hay padres que ven a sus hijos que están metiendo mano en la música y dicen, no, ¿qué es lo que está haciendo este está loco, este no va a llegar para ningún lado, que si yo quiero, mejor ponte a estudiar. No, ellos nunca han dicho eso, ellos siempre se han mantenido en el margen de que sí, de que nosotros vamos a superarnos, han confiado en nuestro talento. Y me siento full agradecido con ellos. También quiero darle gracias a Wellen TV Show, porque Wellen TV Show ha sido un chamaquito que siempre ha estado disponible para nosotros. Nunca me ha dicho que no, siempre está disponible. Y si no puede, saca tiempo, y me siento agradecido con él también. La gente de TikTok, que nunca voy a dejar de mencionarla. Esa gente me han dado un apoyo incondicionalmente que me siento... Redes sociales. Las redes sociales son Hansel y Craig en Instagram, en Facebook, ¿tu nombre? Francis Craig Gómez. En TikTok, Hansel y Craig, el dúo. ¿En YouTube, Hansel y Craig? En Hansel YouTube, Hansel y Craig, y en todas las redes, Hansel y Craig. Lo único que varía es Facebook. Bueno, esto es a la tabla, señores. Síganos, suscríbanse al canal, y esto fue todo.
Un rapeadito rápido ahí. No, rápido, 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 rápido. En el barrio andan diciendo que mi cabeza vale pila de cuarto. Yo tranquilo dejando lo que ellos vengan a buscarla. Si frenan ahí adelante de la puerta de mi casa se van a llevar, pero en el pecho pila de vale. Estos panchitos que me tiran, porque están llenos de odio. Yo sé que todos los que me tiran están rebosados. Si eso es ahora, quiero que imagine otro episodio. Se le va a salir la mierda y lo van a enterrar cagado. Es que no entienden que conmigo nadie puede. Es más, si quieren sonido, pero yo se lo voy a dar. Ah, no saben bregar la pista, mucho menos las mujeres. Yo voy a ver qué tú vas a hacer cuando no haga más que cantar. No hay trabajo, ya no hay universidad. Todo el mundo quiere ser artista, pero ninguno sabe lo que cantar. Si supieran el trabajo que se pasa para rimar, no estuvieran tirando toyos como lo saben tirar. Entonación. Eso, entonación. Fue, eso fue para ti y Emmanuel. No, 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 que te di entonación. No, no, por si acaso. No, por si acaso. No, fíjate no que tiró. Que tiró, tú ves. No, pero él. Ah, pues tú quieres que te diga un pedacito de la canción. ¿Qué le tiraron? No, dale. No, ya déjalo ahí porque no quiero provocar. O te canta un chiste entonado. No quiero, dale, no quiero, no quiero provocar. Entonado, entonado. Dale, dale, dale. Oye, ¿cómo que dice? Andamos en la calle en voceo buscando mujeres. Loca que al cuarto la meta con los menores de brisa. Celi Kraling controlando la yeca. Es mejor. Ellos están sofocados porque tenemos pila de money dentro de la jipeta. Si tú no quieres problemas, mejor con mi coro nunca te metas. No de mucha lo que, oye, se lo copia, aquí hay un artista que está en esa canción, Nito Flow. La gente fuerte. Saludos para Nito Flow, durísimo. Esto es Arrajatabla.